Bienvenidos a una nueva edición de 168 Horas Televisión. Un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy aquí uno de los éxitos, Teatro Candilejas 2, Sé Infiel y No Mires Con Quién. Estuvimos charlando con todos los integrantes del elenco. Bueno, Rolly, ¿cómo estás viviendo esta temporada? Muy bien, muy muy bien, porque despacito va subiendo cada vez la cantidad de gente que está viniendo a Carlos Paz y están eligiendo la obra muchos y... en estos momentos donde por ahí no hay tanta abundancia, el poder repartirlo me parece que está bueno, ¿no? Con los demás elencos y que todos puedan recibir un poco de gente. Y así que estoy muy feliz, y sobre todo Carlos Paz, que para mí es familia, para mí es descanso. O sea que se hacen las dos cosas, se trabaja un poco y se descansa. Y se descansa, yo aprovecho para descansar. ¿En ese sentido es más relajado que Mar del Plata por ahí? Absolutamente. Las distancias, el tránsito, a pesar de que a veces se pone pesadito acá, pero es más relajado el tránsito. Es el tránsito del provinciano. Allá es como que es el porteño que quiere ganar el centímetro porque es dueño del centímetro, que se enoja porque cuando doblás y alguien quiere cruzar vos le das el espacio. Cosas que, viste, muy típicas de porteño que a veces... que, bueno, no solo los porteños, hay muchos en todos lados pasa eso, pero sobre todo en Buenos Aires hay como una cosa de que el tiempo es mío. Tantos años de carrera, habrás vivido tantos éxitos, tantos fracasos, tantas subidas y bajadas. Sí, sí. Haciendo, sobre todo haciendo. Nunca tomé los éxitos como una cosa así, ni los fracasos. Como dijo un amigo también una vez, me acuerdo, un actor, me dijo, cuando ya grande, me dijo, si te va bien no te sientas Gardel, y si te va mal tampoco se hace el cuatro de copa, porque te encuentra la vida haciendo cosas, ¿no? Claro. Generando, y uno siempre aprende, así que disfrutando. A mí, por lo menos en lo personal, me parece que cuando uno hace lo que le gusta y trabaja de lo que le gusta, es casi un éxito. Fundamental, el tener esa posibilidad, el tener... ese privilegio, ¿no?, de hacer lo que a uno le gusta. Yo no me imagino que cada profesión también tiene sus vaivenes y sus historias, ¿sí? Y la famosa andar a burájate, pero vamos, no querés trabajar. Y si se todos los comienzos, ¿no? Dice, no, yo quiero ser actor. Déjate de broma. Vos no querés trabajar, a mí no me la contás. Y después te das cuenta que... y a veces te prendés y decís, sí, la verdad que... ¿no? Y cuando empezás esta profesión, te das cuenta que trabajás más que nadie. Claro. Porque cuando todo el mundo descansa, vos estás trabajando. Cuando la gente trabaja, vos estás trabajando. Vivís trabajando. Ah, esto es trabajo para claro, mí. Claro, seguro que sí. Esto es un trabajo. Así que... bien, bueno, atender a la gente, sacarse fotos, eso es trabajo también. También es trabajo, digamos. Y así que... erré la profesión. le erré un poquito. Ahora, el año pasado fue extraordinario también en cuanto a, bueno, la televisión y demás, ¿no? Sí, fue bárbaro. Fue un año no imaginado. Fue un año apoteótico, digamos. El recibir todo lo que recibí a partir de ese trabajo en El Marginal, que ya venía recibiéndolo con el trabajo que había hecho con Sorrentino, con Maradona, y un par de cosas más que bueno, tuvieron una trascendencia increíble. Es como, por un lado está bueno porque ya empezás a sentir ese signo de madurez, ¿no? Contra la edad, ¿no? Y te preocupás también porque ya empiezan los homenajes y ya es preocupante. Ya decís, bueno, muchachos, calmemos un poco. Está bien, agradecido, pero sí, ha sido un año extraordinario. Con muy buen teatro, muy buena tele y muy buen cine. Hice tres películas y dos que van a estrenar este año. Está bueno. Bueno, y una comedia muy fresca, muy linda, muy divertida. Sí, sí. Yo quería venir de vacaciones. En realidad yo quería vacaciones. Y estaba por hacer El Búfalo Americano, la obra que habíamos hecho con Claudio Ricci. Pero no pudimos armar por razones de trabajo, no pudimos armar el grupo para el verano. Así que dije, bueno, voy a descansar. Y al último momento me llamaron y me dicen, mira, hay una comedia, sería lindo que vayas a acompañar. Y es trabajo, ¿no? Y dije, bueno, va, ponete las pilas y anda a trabajar.
que en definitiva es parte de un descanso también, ¿no? Una comedia hermosísima. Entro poquito, hago lío y me... Y vos sabés que es muy hermoso porque, por lo general, siempre cuando uno está trabajando, te toca estar todo el tiempo en el escenario, ¿no? La suerte esa de personajes que se ven mucho. En esta vuelta no. Entonces me la paso detrás, observando el atrás de la... Claro. ¡Qué fantástico! Verlo sale, los compañeros que salen, entran, corren, están preocupados, feliz porque hicieron muy bien la escena, o enojados porque no les salió bien, y ver la reacción de la gente, escuchar la risa, escucharla, porque no puedo ver, escuchar la gente, cómo se divierte, es maravilloso, es un tránsito hermosísimo. Muy bien, muy contenta de estar en Carlos Paz, como cada vez que vengo acá, las sierras, el oxígeno de este lugar y la gente que es súper cálida, siempre, siempre es así, cada año. Veíamos recién, bueno, te vieron venir y salieron todos corriendo, querían la selfie. No, es que te digo, la gente es bueno, siempre, ¿viste? Es el vínculo que uno hace a la salida del teatro, por lo general siempre es a la salida del teatro, esta vez fue antes, pero es muy lindo venir acá, es muy lindo. Mi primera temporada en mi vida fue acá, a mis 19 años como bailarina, así que tengo un montón de recuerdos acá en Carlos Paz. ¿Es más relajado Carlos Paz que Mar del Plata en ese sentido? ¿Está todo más cerca? ¿No se sufre tanto por ahí el tránsito? ¿Es verdad, sí? Es diferente, es otra cosa. Completamente distinta. Lo único que vos decís Mar del Plata... Porque es más cerca, entonces tus amigos, tus parientes, es más rápido que te vayan a ver. Pero si no, Carlos Paz es un sueño. Los paisajes que hay acá, de noche, todo iluminado, las sierras, a mí me vuelve loca, la verdad. Está muy bien. Bueno, y en tu doble rol, porque estás también en la tele, ¿verdad? Sí, estamos todas las tardes con Moria en Incorrectas. Así que laburando mucho, como siempre, como toda mi vida, pero me encanta trabajar. Me hace bien, me mantiene activa, me hace feliz. Hay que aprovechar, aparte, en esta profesión cuando hay trabajo, ¿no? Sí, siempre, siempre. Seguimos con nuestra escuela de danzas también, mucho trabajo, como siempre. Está muy bien. Bueno, contale a la gente de qué se trata esta comedia que la vimos el otro día. Es una comedia de enriedos, una comedia para toda la familia. Nos ven acá capaz desnudos con las sábanas, pero porque hace alusión al título. Sí, pero no pasa nada de eso. No, la verdad es no hay vocabulario soez, no hay groserías, no hay nada. Es muy divertida para toda la familia, chicos y grandes. Recién hablamos con Fabián esta cuestión de que tiene que estar todo muy ajustado, ¿no? Porque si alguien sale mal... Es como una coreografía escénica. Cumplimos 60 años, cumpliendo sueños. Nuevos senderos, piscina con juegos y parque acuático. Acuario renovado, estación superior con más servicios y más atracciones. Más información en aerosilla.com. El Cid Hotel, eventos y reuniones. Dos salones exclusivos para fiestas de 15, cumpleaños, casamientos, bautismos o agasajos. Con capacidad hasta 150 personas. También desayunos de negocios, workshop, charlas, conferencias y presentaciones de productos en nuestro espacio Business Center, el Cid Hotel. Consultas y reservas en Hipólito Yrigoyen 250, por teléfono al 03541-421-358 o por mail info@hotelcid.com.ar. Hola, soy el Oficial Gordillo y este verano te espero en Carlos Paz. ¿Dónde? En el Teatro del Sol. ¿Cuándo? Lunes, martes y miércoles. ¿Con qué? Con Choreando a lo Grande, con la participación especial del Bobby, Gordillo Niño y mi mamá. Mierda, no te lo podí perder. Temporada 2019 en Carlos Paz, el Oficial Gordillo, Choreando a lo Grande. El gato de la fortuna, a ver si esta temporada es la mía, ¿no? Si no, va a correr la misma suerte el elefantito vos. Trabajando entre todos, los cordobeses ya cerramos el arco del nuevo puente sobre el lago San Roque. Con un diseño único en nuestro país, permitirá potenciar la industria turística de Córdoba, dándole mejor infraestructura a los millones de turistas argentinos de todo el país. Entre todos, podemos y hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba.
Segunda parte de las entrevistas al elenco de Sé Infiel y No Mires Con Quién, uno de los éxitos de este verano en Villa Carlos Paz, aquí en el Teatro Candilejas. La gente nos recibe muy bien, responde muy bien a la obra. La verdad es un honor para mí compartir el escenario con Fabián Gianola, con Rolly, con Miriam, con Silvina, con Ale Packer, con Yello, con Barbie y Belén. Y bueno, al ser mi primer comedia estoy muy feliz, muy contenta, porque si bien uno estudió, tomó clases, siempre la experiencia se gana acá haciéndolo. Así que estoy contenta y feliz y agradecida porque uno todos los días aprende y vas encontrando momentos. La gente es divina, la verdad que es muy amorosa. Veíamos recién, bueno, acá hay un montón de gente atrás viendo y te piden autógrafos y se sacan selfies. Sí. ¿Cómo manejas eso? Y a mí me encanta, uno trabaja gracias a ellos, o sea, uno trabaja en el teatro porque las personas, la gente viene, porque paga una entrada, porque hoy por ahí está un poco más difícil, pero viene y a pesar de todo nos elige y la verdad que yo estoy muy agradecida porque es una obra para toda la familia, es increíble. Vienen niños, vienen señoras, vienen señores, chicos, jóvenes, chicas, de todo. Y la verdad que todos se mueren de risa. Y yo mismo que tengo entradas y salidas me río atrás sola, ¿viste? Pero no, está muy buena la obra. El otro día lo vimos y damos fe de que la gente se ríe mucho. ¿Te gustó? Sí, la vi entera, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nuestro director, Fabián, un gran compañero, Fabián Gianola, también que está actuando. Ahora nominado también para los premios de La Voz. Sí. Así que muy, muy generoso fue conmigo. Porque yo, mi personaje es la mucama, era alemana, y yo propuse, bueno, que sea centroamericana. Y la verdad que me dejó jugar con eso. Y no, un divino, sinceramente. ¿Cómo viviste el año pasado en la televisión y todo eso? Bien, yo quería estar ahí, entonces traté de disfrutar y por ahí cuando empecé a encontrar la vuelta, a ser más yo, a pavear y a hacerme la que cantaba o la que imitaba, no, o sea, duró poco. Pero bueno, es así, fue como muy cortito también, como para querer hacer de más algo que era como hasta ahí, ¿no? Ojalá se vuelva a dar la oportunidad y bueno, podamos volver. Damos fe que desde chiquita tenías esta ilusión. Sí, y uno va creciendo y siempre querés más, ¿viste? Y después, ¿y qué más? ¿Y ahora qué hago? Porque siempre está bueno progresar, ¿no? Evolucionar y eso es algo que estaba pendiente. Yo por audiciones por ahí no había entrado, pero bueno, por suerte pude hacerlo después con los años, ¿no? Ya siendo un poco más grande y cuando tenía que ser también. Claro. Las cosas llegan en el momento que tienen que ser. Exactamente, así es. Bueno, ¿disfrutando con Bambam también de este Carlos Paz? Sí, me distraigo porque no sé quién viene. No contame. Sé quién está viendo. No, yo no llego a ver tampoco. Ya estoy grande, Flor. No tengo la vista que tenía. Sí. Sí, estamos acá, trajimos a los perros, a Ramón y al zorrito, que lo adoptamos también. Y estamos felices, disfrutando, descansando el resto del día, tratando de entrenar un poco, porque al no estar bailando es difícil. Porque a mí me encanta comer, ¿viste? Así que bueno, trato de compensar un poco con dos veces fui al gimnasio, pero bueno, algo es algo. Y no, bien, disfrutando, pasándolo lindo. Y yo, la verdad que disfruto mucho hacer temporada, así que contenta con eso. Estefano y Estefano, los dos. Sí, ahí sale bien y acá es la realidad, que es un desastre. Mirá la gente. ¡Vamos! ¿Cómo vivís esto? Porque esto es permanente, ¿no? Sí, es una locura. Aparte de llegar acá a la puerta del teatro, que esté la gente haciendo la cola para vernos, y encima después te esperan, ¿entendés? Eso es la locura. Ayer estaba lloviendo, hicimos dos funciones, salimos y toda la gente que nos vino a ver se quedó acá esperando para darnos una devolución, para sacarnos una foto. Eso es hermoso. Vos igual hace mucho que lo venís haciendo, ya estás acostumbrado a esto, a esta parte de tu vida. Sí, pero bueno, guarda, esta es la primera vez que hago temporada de teatro, nunca hice temporada de teatro, sí hice allá en Capital, en Calle Corrientes, pero no, y es, se vive lindo, se vive con la gente el día a día, se vive lindo. ¿Cómo lo estás viviendo este Carlos Paz? ¿No lo conocías? Bien, por lo menos en temporada. De vacaciones vine ya un par de años, la primera vez que me toca venir a laburar, pero contento con el elenco, armamos un grupo humano excelente, nos llevamos 10 puntos. Que eso para mí era lo más importante, porque cuando juntás, viste, de distintos lados del espectáculo, gente para una obra, puede haber quilombos, yo he visto que... Pero acá la verdad que toquemos madera, estamos bárbaros, nos llevamos muy bien, el día a día es muy bueno, y eso es importante porque hasta marzo vamos a estar acá.
Aparte cuando la gente acompaña en estos tiempos difíciles, ayuda a que se lleve mejor todo, ¿no? Sí, el teatro está muy difícil. Nosotros estamos muy contentos porque estamos haciendo una obra de texto, de guiones, una comedia de hace muchos años que se hizo con muchos otros elencos, fue grandes éxitos. Y desde el principio que me llamó Faroni, leí el libro y dije, pero nada que ver con las obras que llevan tipo de teatro revista. Claro. No, me dice, queremos llevar un libro de texto y guión. Me encantó, me gustó el papel, estamos contentos. Un texto que tiene que estar todo muy ajustado, que si alguien se equivoca en la entrada y en la salida, complica la obra. Es una comedia blanca, picaresca, de mucho timing. Y Gianola la dirigió, si bien ya tenía una apuesta, Fabi como que le dio su pequeño toque y su ritmo y su tacto. Y vamos, volamos. Y no ensayamos mucho, ensayamos 18, 20 días. Y bueno, es bastante. Igual. Pero salió así como medio del 7 de diciembre de la nada. ¿Y si van ajustando cosas con el correr de los días? Sí, todos los días termina pasando algo nuevo, todos los días va encontrando algo con la gente. No hay margen de improvisación, no hay mucho. No, improvisamos, pero sí probás, ¿viste? Lo que se le dice jugar. Sí. Y es muy lindo, de la nada por ahí un día te vas a dormir y pensás, che, acá podría haber metido otra cosa. Mañana lo pruebo. Entonces eso de todos los días tener el feedback con la gente, sí. Está bueno. Y hacer tentar a tu compañero, me imagino también, tirar un chiste por ahí en el medio. No sé si ya le hiciste nota a los otros, dicen que soy el peor, pero no es así. Y porque ya cuando empezamos a pegar confianza y todo, ponerle la escudero al otro día, le hice una joda, la subí a las redes, que no las tengo que hacer, ¿entendés? Porque tiene unos tacos así altos la escudero, que si viene corriendo y se llega a doblar un tobillo, después quién va a ser el boludo. Pero bueno, no me puedo aguantar, hay veces que no me puedo aguantar. Está muy bien. Vos sabés que en nuestro programa siempre preguntamos esto, si soñaron lo que les pasó después. ¿Vos de chico soñabas esto? ¿Tenías pensado esta carrera? ¿O fue un juego? Fue porque arrancaste muy chico. Sí, arrancó como un juego. La verdad es que yo vengo de una familia muy, muy humilde y no tenía para comprarme a los 4 años el Power Ranger, que más me gustaba a mí. Y en Tinelli hacían que los nenes vayan a contar un chiste, el que ganaba se ganaba el Power Ranger. Y dije, llévame, 4 años. Llévame, fui, conté un chiste, gané, me llevé el Power Ranger. Y ahí después me pasó el cassette mi vieja en la tele y dije, che, vamos de nuevo, quiero estar acá de nuevo. Y me empezó a llevar y fue difícil, fue un trabajo de toda la familia. Mi papá era fercho de un taxi, no teníamos muchos recursos. Nosotros viajábamos todo el día por ahí para hacer 2-3 castings por día. Y bueno, nada, se fue dando, las cosas fueron estando un poco mejor y acá estamos. ¿Cuándo fue el primer día que dijiste, esto va en serio, ya no es un juego, es mi profesión, quiero vivir de esto? Creo que después de todos los éxitos de Cris Morena y todo, yo todavía era un nene y había muchas cosas que sí las empezaba a asimilar con trabajo, pero en el 2013, que fue cuando por primera vez hice una novela con actores todos grandes y yo siendo el único pendejo haciendo un personaje de un cadete, uh-huh. Ahí fue cuando dije, che, acá ya no está más Cris. Esto es con Estebanés, aparte, todo un elenco de gente grande, no van a tener el mismo trato con los pendejos. Y ahí como medio que hice un cambio, fue hace 6, 7 años, cuando tenía 17, 18. Ahí creo que fue cuando dije, bueno, es serio esto es un trabajo. No quiere decir que no me lo tomaba serio, pero sí es como decís vos. Era un juego, para mí era medio divertinaje. ¿Cómo te imaginás de acá a 10 años? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta jodida? Sí, es jodida, no sé. ¿Quieres que la cambie? No sé. Imagino, creo que ya con mi familia formada y trabajando de esto, no sé en qué rama. Porque este año me senté en la mesa de polémica y no actué, hice de mí. Uh-huh. ¿Te costó al principio eso, no? ¿Lo sentiste medio raro al principio? Al principio estaba diciendo, ¿qué hago acá? ¿Viste? Me sentaba en la mesa todos los días y decía, los miraba y decía, ¿qué tengo que ver yo acá? Después le empecé a poner como mi lado juvenil, mi opinión de pendejo, sin importar la ignorancia para algunos temas, porque realmente soy muy ignorante para la política, no me interesa. No me voy a levantar temprano para leer ningún diario ni escuchar ningún noticiero, porque no es así mi vida y no fue así nunca. Entonces yo fue lo primero que le planteé al ruso y le dije, mirá, yo me siento todo bien, pero yo, si hay algo que no entiendo, discúlpenme, yo voy a levantar la mano y decir, che, a ver, explicarle a la gente y a los ignorantes como yo, por qué no entendemos esto, por qué la inflación de las LEVAC de... No estoy. ¿Ahí no está guionado nada? ¿Se tiran los temas y se va improvisando o hay un...? No, guionado no hay nada, se va improvisando. Sí tienen unos títulos, los del día, los más fuertes, como para hablar y debatir. ¿Se tiran a la mesa y se...? Y yo con el gordo, con Silly, teníamos un par... Después Yudica medio nos lo limpió, pero teníamos un juego que era lo de que a él le jodía que le diga gordo. Entonces yo buscaba un chiste para terminar diciéndole, bueno, dale, bancátela, gordo. Y ahí se volvía loco, que me agarraba con el cinturón, me quedaría para todos lados. Estaba divertido.
Después, bueno, se puso más heavy el tema de la política, todo era más importante eso. Y me dijo que no lo limpió, pero no importa, estaba divertido. Y bueno, la verdad que hoy con las nominaciones para los premios, vos y con lo que pasa en la platea y con la cantidad de público, gracias a Dios, que estamos metiendo, estamos todos contentos. Bueno, ya pasó lo mejor de todo lo que podía pasar. Ya estar entre los 5 con más espectadores ya es un aliciente, además, ¿no? Sí, yo te diría 5/4. Ahí estamos peleando por un cuarto puesto. Muy bien. Pero en estos tiempos complicados eso se agradece, ¿no? Sí, claro, ¿qué te parece? Estamos muy contentos y muy agradecidos. ¿Y cómo manejas este doble rol? Porque además sos el director de la obra. Claro, bueno, me tocó, me lo ofreció, me lo tiró por la cabeza Javier Faroni, como digo yo, dirigí la voz. Y nada, un placer, un grupo con mucha armonía, un grupo que si bien es heterogéneo, porque vienen de distintas vertientes, gente más de la televisión o de los medios, y hay gente más muy de teatro, tienen un compromiso todos y un amor a lo que hacen y un profesionalismo que fue todo muy sencillo, así que llevar este grupo hacia el estreno fue fácil. Y una obra, una comedia que tiene que estar muy ajustado todo, porque si alguien entra mal, se pierde el gag. Bueno, ese es el tema de estas comedias, ¿no? Es una comedia de muchísimo rigor, no puede fallar. Y solo se hace bien cuando tiene la contracción al trabajo necesaria, lo que yo te decía, el rigor, la precisión, el compromiso, ¿no? Y bueno, es lo que pasa con este elenco, entonces sale, gracias a Dios, todo muy bien. Pero sí, es una comedia que requiere de muchísimo rigor. Siempre me llamó la atención, ¿cómo hace uno a dirigirse a uno mismo? En una obra como esta, por ejemplo. Y es difícil. Siempre tiene un asistente de dirección que lo ayuda y que te marca y te da anotaciones. Pero es difícil. Yo tengo, creo tener conciencia de lo que estoy haciendo en el escenario, pero al mismo tiempo estoy viendo a mis compañeros. Entonces, no es fácil, es un trabajo complejo. Y también le pido a mis compañeros que me marquen cosas cuando no se sienten cómodos o algo les pasó. Así que, mira, uno está trabajando y se lleva bien, es todo sencillo, claro, ¿viste? Sí, sobre todo si va bien. Uh-huh. Cuando empieza a ir bien y empieza a llenarse la sala y a la gente le encanta la obra, entonces todo es mucho más sencillo. Claro. ¿Estás mucho tiempo en el escenario? Toda la obra, sí. Sí. Sí, toda la obra. Sí, la verdad que no creo que estoy 5 minutos antes que cuando empiezas, los primeros 5 minutos no estoy, después tengo 5 o 6 minutos más y ya está. Uh-huh. 1:25 que dura, creo que 1:15 estoy en escenarios. Eso implica un esfuerzo físico grande, me imagino. Sí, pero uno está acostumbrado, ¿viste? Yo siempre digo en Buenos Aires, cuando los sábados me toca 2, digo, ¿cómo hacía en Carlos Paso, en Mar del Plata, 2 todos los días? Y lo haces, ¿viste? Pero uno no se da cuenta. Pero es verdad, termina el sábado en Buenos Aires molido y dice, ¿cómo hacía yo 2 todos los días en Carlos Paz? ¿Viste? Es parte del oficio. El otro día charlamos con tu compañero de elenco en la radio, con Ale Packer, que llegó a tener 3 obras en cartel al mismo tiempo. Sí. Sí, a veces te pasa. A mí me ha pasado de tener infantil y una obra de noche, de estar haciendo televisión en Buenos Aires, hacer 2 obras de teatro en Mar del Plata, una para chicos, La Flaca Escopeta y otra a la noche, qué sé yo, ¿viste? Sí, a veces pasa, te llaman, te convocan, puedes hacerlo, son momentos buenos, hay que aprovecharlo. Sí, es eso. ¿Cuántos años de carrera ya? ¿Cuántas temporadas? 37. 37. Yo tengo 55 años, empecé a los 18, uh-huh. Y tengo 37 años de profesión. Tengo 23 temporadas en Mar del Plata, 4 en Carlos Paz. Tengo 2 en la costa bonaerense, ahí ya tenés 29. Y otras 5 en Buenos Aires. 33, 34 temporadas de teatro de los 37 años de profesión que tengo. Ahora, de las de Carlos Paz en los últimos años, entonces, la mayoría. Tres por lo menos, ¿no? La verdad que no tuve como mucha suerte de venir a Carlos Paz tan seguido. Me tocó en el 96, en el 2000, 2017 y 2019. Sí. Bueno, momento de hacer la invitación, Fabián. En el Teatro Candilejas, Sé Infiel, No Mires Con Quién, de martes a domingo, 22:15 y 23:55, con Rolly Serrano, con Alejandro Packer, con Miriam Lanzoni, Estefano De Gregorio, Belén Jiménez, Silvina Escudero, Flor Marcasoli, Barbie Silenzi, espero no olvidarme de nadie.
Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar. También nos encontrás en todas las redes sociales, muy especialmente en nuestro canal de YouTube, 168 Horas TV. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión.